Muy grato, Elías, por la presentación. Buenos días a todos. Yo quería empezar ya pidiendo disculpas por mi español, que será un español un poco así, colorido, un poco folclórico, que tengo un nivel principiante, mas no tengo duda que nos vamos a entender. Okay? Entonces, yo cualquier cuestión que quieren colocar, quieren contestar, luego eventualmente eso levantar la mano e interagimos. Entonces, yo quería presentar aquí una parte de mi investigación sobre algunos estudios que han sido realizados en los últimos años en el área de la crítica cultural del web. Es una panorámica sobre algunos autores y algunos puntos críticos que fueron así presentados para varios autores. Autores que en un primer momento habían de cualquier forma participado al grande loquillo, a la grande tecno-euforia y tecno-entusiasmo del mundo digital, del mundo 2.0, pero que col tiempo han empezado a detectar y a presentar alguna parte, podemos decir, sombría de la esfera digital. Entonces, mi intención es también, de cualquier forma, de presentar las teorías hasta más provocativas sobre la cultura digital, de forma que después, eventualmente, podemos conversar acerca de estas cuestiones que, pienso, solicitan, incitan una reflexión y también una reacción, porque habla, de cualquier forma, de los nuestros hábitos digitales, ¿okay? Entonces, sobre algún impacto de la red digital en los nuestros hábitos y costumbres. Entonces, quería empezar recuperando dos citaciones de dos grandes autores de los años 60, 70, en el caso de Roland Barthes también de los años 80. Son frases que de cualquier forma nos permiten de reflexionar sobre cuestiones clásicas, antiguas del mundo de la comunicación, de la semiología, que tal vez continúan a ser actuales si nos le recuestionamos, le replantamos en el nuevo contexto digital. Entonces, una frase, una expresión de McLuhan, el famoso más mediólogo, es aquella de cualquier forma alertar, llamar la atención sobre la cuestión de las novedades. Él decía que las novedades en el mundo de la comunicación, gadget comunicacionales, o los servicios, los dispositivos hoy en día que circulan en el web, podemos retraducir esta cuestión, son de qualche forma come un pedazzo di carne succulento, come algo di un fetiche, di qualche forma, che a chiamare la nostra attenzione e appellare la nostra sensibilità e al mismo tempo può distrarre per far passare di altra forma altre idee, altre pratiche, altri abiti, otras formas de ver y de participar al mundo a través de estos medios. Después vamos a ver algunos ejemplos. Otra frase de Roland Barthes era acerca sobre el fascismo. Roland Barthes decía que el fascismo no es la prohibición, la censura de decir las cosas, a un nivel más cultural es, podemos decir, la obligación de decir algunas cosas, aquellas cosas, de cualquier forma proporcionar que algunas cosas sean dichas más que otras. Entonces, hoy en día podemos intentar de ver si existe una forma de fascismo que podemos llamar eventualmente de fascismo light,
fascismo más suavizado, ok? Porque si no luego pensamos a cómo funcionan los motores de búsquedas o las plataformas digitales, no sabemos que tenemos obligación a decir cosas, mas estamos constantemente incitados a través de sugerencias, como cuando escribimos en Google una palabra y luego aparece una frase, ¿no? O cuando entramos en nuestro perfil de una red social y luego aparecen actualizaciones que tienen que ver con nuestro perfil. Entonces, y más otros ejemplos. Pero la idea es, ok, no tenemos obligación de decir las cosas, pero tenemos muchas sugestiones, sugerencias e incitaciones amigables en escribir, pensar y conectar las cosas. Entonces, vamos a ver cómo trabaja el mundo digital en este sentido. Entonces, no sé si ustedes conocen estos diagramas, si tuvieron oportunidad de trabajar sobre algunos modelos de redes sociales, sobre la topología de la red. ¿Por qué yo escogí de presentar estos diagramas? Porque estos diagramas representan tres maneras de interpretar una organización en red, una organización de una sociedad en red, o de algunos núcleos, eventualmente de investigación, o de grupos, de asociaciones que trabajan en red. Entonces, estos son los modelos que se quedan por detrás del modelo de Internet. Este es un modelo de Paul Baran, y si nos miramos para el primer modelo, tenemos un modelo que es centralizado. ¿Por qué es importante pensarnos luego en estos modelos? Porque Internet se plantea en una reacción, voluntad de implementar, emanciparse del primer modelo de red. El primer modelo de red era un modelo centralizado. ¿Cuál es la especificidad de este modelo? Que tiene apenas un nodo, y entonces es militarmente, es el modelo que fue cuestionado y planteado en la época, en el 67, 1967. Entonces, ¿cuál era la preocupación en la época del 1967? Era una preocupación de guerra fría constante, ¿no? Con la ex Unión Soviética. ¿Cuál era el problema de esta red? Que era una red de conexión de informaciones, de comunicaciones entre varios centros, en particular centros militares, de informaciones entre estos varios centros. Que si un nodo, aquel que está en el centro, ir abajo, toda la red se desmantela. Entonces es un modelo de red frágil, débil, vulnerable. El tentativo de Paul Baran, el ingeniero de la información, era aquello de sustituir este modelo con un modelo más resistente a eventuales blackouts, ataques o sabotaje. Entonces, ¿cuál es el segundo modelo? Es un modelo más descentralizado, tiene varios nodos. Cada nodo tiene algunas relaciones importantes, pero no tenemos apenas un nodo. La misma es un modelo de red, una topología de red, donde los varios bloques, las varias partes, sesiones de relaciones, son comunicantes entre ellos a través de nodos particulares. Entonces, más una vez, es más articulado, más militarmente es la misma frágil, débil, porque la conexión entre una parte de abajo, una parte de centro, una parte de cima de la red, puede la misma ir abajo si algunos de estos nodos fueran, más una vez, atacados o tuvieran un blackout. Entonces, más una vez, el modelo que es el ARPANET, aquel que está atrás de Internet, es un modelo distribuido. Técnicamente, la información en el modelo, en el tercer modelo,
Il modello distribuito è tecnicamente un modello equidistribuito, donde todos los nodos tienen la misma posibilidad de restablecer el contacto, la conexión con los otros nodos, si uno, o dos, o tres, o cuatro de ellos colapsaren. No sé si existe esta palabra, pero ok. Entonces, es valioso este modelo porque permite constantemente de recuperar la conexión, de recuperar constantemente la información. Nella prospettiva tecnica, informatica e anche teorica del plano della comunicazione. Questo significa che cada nodo è uguale a los otros. Non tenemos un nodo central, leader, non tenemos muchos nodos, podemos decir carismáticos, algunos apenas, oligárquicos, ma tenemos una prospettiva más dita de horizontal, entonces democrática. Todos tiene la misma distancia, la misma posibilidad de interactuar entre los varios nodos. Vamos a ver si este modelo técnico, teórico, después se podemos considerar funcionar mismo así, de una forma tan horizontal, democrática, equidistante. ¿Okay? Si la traducción a la realidad es así. Entonces, si la red es come aquel modello distribuito, significa che è una rete di inclusione. Todos tienen un lugar, un sitio. Todos tienen possibilità di si conectar con todos. Por lo tanto, è un modello di inclusione. La misma nos podemos poner algunas cuestiones, plantear algunas cuestiones. Perché il 90% de los flujos informativos online, de los contactos, de los links, se concentra alrededor de pocos nodos en enlaces informáticos? El modelo no es más centralizado, el modelo no es más articulado, descentralizado y distribuido, pero tenemos pocos nodos que atraen, monopolizan todo este tráfico informacional. ¿Okay? Después vamos a ver mejor, más. Vamos a hacer un ejemplo sobre nuestra manera de entrar online. Yo pienso que el 95% de nosotros entra online a través de la misma pantalla, a través de la misma home page del mismo motor de búsqueda, que es Google. Entonces, Google es un nodo de la red y todos pasamos por ella. Si es un modelo distribuido, tenemos que intentar entender que un nodo es tan privilegiado, tan predominante, y entonces también podemos decir condiciona el modelo de funcionamiento de toda la red, donde todos los nodos tal vez no tienen la misma importancia. Existen centenares de millones de páginas web, pero solo una homepage domina en nuestras pantallas. La mayoría absoluta de las páginas existentes es invisible y se encuentran muy difícilmente links para alcanzarlas. Vamos a hacer un ejemplo simple. Y así explico también este modelo, que fue realizado para un físico húngaro, llámase Barabasi, que ha estudiado si las redes tienen o no tienen una ley inmanente, subyacente, que de cualquier forma determina su funcionamiento. Un ejemplo es el siguiente. Si yo tengo que procurar la página web del profesor Elías o de la profesora Rossetti, ¿cómo es que yo la procuro? ¿Cómo es que yo la busco? Es muy probable que para que mi nodo llegue al suyo, para ser más rápido, para encontrar un atajo, tengo que pasar para Google, Facebook, LinkedIn. Significa que los nodos no son equamente distribuidos. Yo no encuentro a la profesora Rossetti tan fácilmente si no paso antes para Google. Entonces, es Google, por ejemplo, o otros
grandes motores a protagonistas de la vida digital que intermedian las conexiones. ¿Okay? Entonces existe en red esta cuestión, que no todos los nodos son iguales o son distantes de la misma forma. Tienen que pasar obligatoriamente por algunos filtros. Entonces, esta es una ley llamada ley de potencia, donde, ¿cuál es que era la teoría principal de las redes? Que el contacto, la manera de establecer las relaciones entre nodos, actores de una vida social, de una red social, era de cualquier forma aleatoria. En promedio, yo logro llegar a una persona X a través de 6-7 intermediaciones de otras personas, ¿okay? O de otros filtros. Y todos tenemos más o menos la misma oportunidad de posibilidades. Barabasi ha encontrado una ley que nos dice que existen millones, millares de nodos que tienen apenas una conexión, o pocos links, y muy pocos nodos que tienen muchas conexiones. Entonces, le dice la ley de potencia, de cualquier forma, es que el rico se queda más rico del link. ¿Okay? Esta es la perspectiva. Cuanto más link tiene un motor de búsqueda, o un site, o una institución, o una ciudad, cuanto más link continuará a tener, porque todos tienen que pasar para aquel sitio, para aquel lugar, para después encontrar los otros. Si yo hago parte de la blogosfera y quiero empezar mi blog, muy probablemente mi estrategia para lograr un poco de visibilidad es mi conectar luego, mi linkar luego a un grande blogger. Porque así yo consigo tener visibilidad, porque soy de cualquier forma vinculado a un protagonista de la blogosfera. Y aquel blogger se queda más rico de link, de cualquier forma. Pero la misma acontece en las ciudades, ¿no es? La Ciudad de México tiene 20 millones de habitantes y tal vez va a haber siempre más, porque cuanto más acontece en un lugar, en una ciudad, en un contexto, cuanto más las personas que viven en el alrededor de la ciudad, del contexto, tienen que pasar por allá para lograr más contactos, más oportunidades. Entonces, es una ley de las redes sociales. Entonces, ¿cuál es que el supuesto de la presentación? Más una vez, intentar de encontrarnos cuál es este pedazo de carne suculento o si existe este fascismo light, digital. Tenemos algunas retóricas que han protagonizado la vida, la cultura, el conocimiento a la vuelta del web. Journalistas, académicos, sentido común, continúa a representar el web de una forma que es la emancipación, y de cualquier forma es la emancipación, de un modelo más de comunicación de masa, ¿eh? Donde teníamos un que hablaba para todos, o todos, la mayoría que recepcionaba, que recibía el mensaje, y apenas después lo compartía con sus amigos o familiares, a un modelo donde tenemos todos que puede hablar con todos, a una interacción más, podemos decir finalmente, más participativa, ¿no? De la comunicación y de la información. De cualquier forma, esta mudanza de paradigma técnica y cultural ha sido representada a través de algunos spots constantes, de algunas maneras de entenderlos unívocos, unidireccionales. Vamos a ver cuáles. Yo tengo pena porque había guardado un artículo que había salido la semana pasada en el Universal, un artículo, donde la primera página del Universal era Max Zuckerberg con Peña Nieto, donde Zuckerberg decía: quiero conectar todos los mexicanos, quiero traer la conexión a todos, pero quiero hacer de los mexicanos un país donde todos tienen acceso. Entonces, este propósito, esta intención
conectar todos los mexicanos de una forma así, casi de benefactor, ¿no? Tiene tras una lógica que vamos a ver también cuál es. Yo espero que todos estén conectados. Mas cuando se presenta una persona como Zuckerberg con esta intención, tal vez es un pedazo de carne suculento que está a vender para engañar, para hacer pasar de otro lado otras cosas. ¿Ok? Entonces, preguntas que nos podemos poner. Una community online. Cuando se administra una community online, ¿por qué es necesariamente diferente que administrar la redacción de un jornal, de un diario o de una televisión? ¿Ok? Tiene siempre una redacción. ¿Por qué en automático luego se ha dicho para 20 años que una community online significa democracia? ¿Okay? El modelo wiki es ajeno a las lógicas de filtro. También Wikipedia, que es fundamental. Y yo sugiero a todos de practicar escribir entradas por Wikipedia, que tal vez es la única gran manera de interagir y aprender a participar en comunidades como aquellas de Wikipedia, que también tienen redacciones, filtros y censuras, errores. ¿Okay? Yo lo utilizo cuando todas las veces que quiero me recordar de una data, de un lugar geográfico o la obra de un autor. El modelo más rápido es la manera más rápida también, porque aparece luego en la homepage de los motores de búsqueda como los primeros links. ¿Okay? ¿Y por qué aparece como el primer link? Este tiene que ver también con la lógica de filtro de los motores de búsqueda, pero de cualquier forma. El modelo wiki también tiene lógicas de filtro. No sé si ustedes se recuerdan o se saben que un gran escritor americano como Philip Roth, el año pasado, tuvo un problema, mismo una queja con la redacción de Wikipedia, porque había encontrado un error sobre un romanzo de él, escrito por él, donde se decía que aquel romanzo había sido inspirado para un contexto X, que el personaje protagonista era de cualquier manera la reproducción de una persona pública. ¿Okay? Él cuestionó esta indicación de Wikipedia y levantó la cuestión escribiendo, diciendo, oye, quiero rectificar. Y la redacción ha dicho, usted no puede rectificar porque ningún puede garantizar que sea correcto aquello que usted dice. Era el escritor. ¿Okay? Entonces, tiene un modelo de filtro también en Wikipedia que a las veces es preciso cuestionar y conocer, la manera mejor para conocerlo y hacer ejercicios hasta durante las clases escribiendo entradas, ¿okay? Una entrada sobre la UAM para ver cómo funciona una redacción del modelo wiki. En Portugal estamos acostumbrados a hacer aulas teórico-prácticas donde escribimos con wiki sobre Wikipedia, proponemos entradas sobre algunos temas, que es una manera para los estudiantes aprender a estudiar, para escribir algo que puede también ser censurado. Es un buen ejercicio. Entonces, un motor de búsqueda organiza, programa y proporciona todos los datos seleccionados con un orden anárquico y creativo. O sea, es verdad que la red todos son iguales. Todos los actores tienen la misma posibilidad de interactuar entre ellos o de la misma forma que los otros. Significa que entonces, cuando nos procuramos algo en el web, aquello que encontramos es randómico, aleatorio, es por acaso. En la realidad, toda la información que nos encontramos en el web es estructurada y organizada. Y solo nos conocemos el 24%. Podemos llegar a conocer apenas el 24% de aquello que existe online. El resto, ya vamos a ver, es como invisible. Tienes que saber dónde encontrarlo. Si no, nunca alcanzas aquella información. ¿Okay? ¿Por qué las delegaciones online constituirían el fundamento de una nueva y mejor subjetividad de política y democrática al contrario de los cuerpos políticos tradicionales? ¿Cuál ha sido la retórica del web? Basta con la intermediación del jornal.
basta con la intermediación de los partidos políticos, basta con la intermediación de las editoras o con la intermediación de las universidades. ¿Okay? Todo aquel que, un fil que hasta ahora ha sido un filtro con internet termina de ser necesario porque yo busco, encuentro aquel que yo quiero o yo puedo comunicar y decir la verdad. ¿Okay? Entonces, esta ha sido una idea que la democracia concreta, que internet significa democracia concreta o conocimiento de la verdad. Se puede cuestionar, existen más una vez elementos que nos pueden hacer pensar que el mundo digital no es esta transparencia como es constantemente vendida, ¿no es? De los seus protagonistas. Por ejemplo, la revolución árabe, la retórica cuál ha sido, que Twitter había hecho la revolución. ¿Okay? Sin Twitter no era posible la revolución. Entonces, nos vamos a ver después qué sí pasó, en los países árabes, por ejemplo, vamos a ver que las grandes organizaciones, cuerpos sociales ya organizados, estructurados, se quedaron al poder. Una plataforma digital es útil para empezar un movimiento, pero no para organizarlo. Entonces, la retórica ha sido, podemos decir, maldita, porque ha hecho pensar que es suficiente hacer parte de una plataforma digital y hacer clic activismo para después ir a la calle. Ir a la calle es más importante, después es más importante organizarse, votar, escoger un líder. Y de facto, muchas de estas revoluciones, los protagonistas eran militantes que ya trabajaban en este sentido de hacer una protesta. Un protesto que no tuvo éxito, muy importante, más proporcionó un elemento de novedad, que la gente se puede organizar más rápidamente para empezar, más. Después las decisiones son más lentas. Entonces, una retórica del web es que todo más rápido, todo más transparente, más las cosas importantes necesitan de tiempo. ¿Okay? Necesitan de intermediación, de discusión. ¿Okay? Entonces, esta es una investigación realizada por un centro de investigación norteamericana que ha escogido una muestra de 300 millones, casi 300 millones de nodos web para ver si en el web no existía centro y periferia. Más una vez, si nos pensamos al primer modelo, modelo distribuido, no existe en teoría centro y periferia. Y esta es también una retórica, no existe centro y periferia, todos tenemos la misma voz que es importante de la misma forma. En la realidad, esta muestra nos enseña, nos representa como apenas una parte de nodos es aquella central donde la información pasa. Es un cuarto del web, en este caso, donde la información es de cualquier forma el lugar que nos llegamos a conocer. Todo aquel que se queda a la vuelta no es conocible. Conocible solo aquel que pasa por el centro, para el core, para el corazón del web. Después existen también partes completamente desconectadas, insulares del modelo web. Entonces, es una manera para demostrar cómo en el web existe el centro, existe la periferia, como el centro es hegemónico dentro del tráfico informacional que circula dentro de la red, como también demostrado por Parabasi. Entonces, aquí vamos a ver algunas críticas a los modelos culturales. Tenemos un primer autor como Andrew King, que es uno de los varios, que ha dicho que el modelo cultural proporcionado por Google es un modelo cultural parasita. Y nos podemos decir, y ya lo vamos a ver, la misma cosa de Facebook. ¿Cuál es que es el valor de Facebook, si nos pensamos un momento? ¿Qué es que convierte Facebook en una plataforma valiosa? Las personas.
es aquel que hacen las personas entre ellas dentro de Facebook. Este significa que el valor de Facebook somos nosotros que lo ponemos lá dentro. Este significa que existe un modelo de trabajo proporcionado por las nuevas empresas digitales donde nos trabajamos gratis y acrecemos el valor de las empresas que nos incitan constantemente a hacer relacionamientos, a escribir, a producir contenidos, porque es aquel que da el valor. Entonces, este es un modelo que Andrew King llama de parasita, porque se aprovecha de la vida que nos ponemos online y con toda esta vida que nos ponemos online para entretenimiento, para divertimiento, para conocimiento, toda esta vida se transforma en capital, en dinero. ¿Okay? Entonces, no somos los trabajadores ocultos de Facebook, pero no somos pagos. Esta es una crítica. ¿Okay? Es un trabajo de tiempo libre, todo ofrecido a las grandes empresas. Entonces, ¿cuál es que, por ejemplo, la misma cosa podemos decir de YouTube? Nos hacemos, hemos constantemente upload en YouTube cosas también interesantes, palestras, filmes, reportajes, documentarios, pero también el cumpleaños del hijo, o el selfie, o no sé qué, ¿no? Sobre tu grande mayoría es el contenido. De cualquier forma, no importa. Lo importante es que haya muchos contenidos. Es más difícil encontrarlos o tenerlos. Entonces, sin embargo, esto no significa que el cerebro sea elástico, porque para ser elástico precisa este otro frame, nuestro contexto comunicacional. Él le dice, son frases, son parte del libro de él, pasamos a ser meras unidades de procesamiento de señales, transfiriendo rápidamente pedazos desconectados de información hacia adentro y hacia afuera de la nuestra memoria a corto plazo. Él ha hecho una pesquisa, una investigación sobre la nuestra memoria breve, ¿no? Y ha dicho cuáles son los factores que quedan la nuestra memoria siempre más, podemos decir, en peligro, con las palabras de ella. Cada clic que damos en la web marca una parada en nuestra concentración y representa una fuente de desvío de nuestra atención. El negocio de clic de Google está mismo en el clic, en el desvío. Google está entonces en este negocio, pero él explica cuál es la diferencia entre leer una pantalla y leer un libro en papel. Eso también es importante, no apenas para los efectos neurológicos, sino también cuando se invitan las escuelas a adoptar nuevos gadgets tecnológicos o a hacer leer los libros en el iPad, tal vez no es una buena idea. Sin embargo, las espaldas se quedan más leves, pero tiene, son contextos de fruición diferentes. Vamos a ver qué sentido. Quien lee libros activa las áreas cerebrales asociadas a la memoria, los lenguajes metafóricos, los procesos visuales. Quien lee la pantalla utiliza las áreas prefrontales asociadas a la toma de decisiones y al problem solving. Es preciso constantemente tomar decisiones de hipertexto sin necesariamente interpretar el texto. El libro absorbe un proceso de memorización de larga duración, estimula un almacenamiento de conceptos y de vocación complejas en un sistema hermenéutico cognitivo coherente. La pantalla interactiva y permediática impone una memorización a corto plazo y saturada de datos que no permiten extraer, retomar, distinguir y profundizar la relevación de las informaciones. Entonces, son dos sistemas, dos soportes mediáticos, el libro y la pantalla, que proporcionan una experiencia con la lectura, él habla de la lectura, no está hablando del film. Ahora existe el web documentario, trabajado con web documentario, también el web documentario con toda la interactividad proporciona a veces la transformación del documentario en un videogame, ¿no? Una gamification, que también
Ah, interesante por otras cuestiones. Nuevos estilos, nuevos gustos, nueva creatividad. Más tienen esta implicación. Siempre ellos, más otros, un otro estudio, este es de un libro que Homo Zappinis. Dice, para los nativos digitales, la búsqueda de conocimiento e información está ligada con las emociones del momento y con el compartir prácticas ligadas al contexto de amistades. La facilidad de acceso a la información determina una tendencia a exigir respuestas también rápidas y simples, y sencillas. Existen varias investigaciones que nos dicen que el tiempo que nos demoramos a escoger la información que pretendemos encontrar es de pocos segundos. Y los links que nos abrimos en los motores de búsquedas raramente ultrapasan aquellos de la primera página. El 75% generalmente se queda entre los primeros tres resultados. Si nos pensamos este cortocircuito entre la personalización de los contenidos y la nuestra manera de vivir los contenidos digitales, podemos decir, un veneno. Porque de un lado, contenidos personalizados, del otro, somos perezosos, ¿verdad?, de la manera de encontrar y procurar la información. Todo es más planteado en la rapididad. Leer los libros es demasiado lento e implica constancia, algo que he percibido como anticuado. Leer un libro significa apartarse, tomar apuntes, volver a leer lo que se había leído antes, ¿no? Intentar de mantener este filo conductor. Quedar en el limbo de la discontinuidad mantiene excitados porque genera la sensación de estar constantemente en un estado de actualización permanente. ¿Okay? Entonces, es una práctica digital que proporciona hasta ahora esta tendencia que no, es, no garantiza la calidad de un conocimiento tan bueno como hasta ahora fue vendido por los gurús digitales. ¿Okay? Entonces, en la última, este perfil psicosocial es lo más funcional al mercado de trabajo contemporáneo. Mano de obra que no cuestiona con preguntas profundas, no plantea problemas porque debe resolverlos, el problem solving, ¿no? Tiene que ser rápido. Es valorizado quien corre rápido en la superficie de los datos y las informaciones fragmentadas y multitasking. Entonces, el mercado del trabajo que quiere una mano de obra que funcione y no cuestione. E la tecnologia digitale, alcuni supporti, proporziona, torna, chiedono questi supporti, aquel pedazzo di carne succulenta, aquel fetiche che nos attrae di una forma tan grande, tan eccitata, che non damos cuenta a quanto è importante eventualmente poner questioni. Entonces, ¿qué que puede hacer en primera parte una última parte, ¿qué nos podemos hacer? ¿O qué una universidad puede hacer? De cualquier forma, nos tenemos los gadgets que hacen parte de la nuestra vida, una realidad. Tenemos que ser cyberrealistas, ¿no? Entonces, esto significa que como tenemos siempre la vida constantemente conectada, podemos retornar los lugares a veces de estudio, lugares más donde se va más lentamente, donde se reflete más, donde se baralla, también se confunde, también aquel que supuesto ser el mejor para los motores de búsqueda. Y también cuestionar los software, porque algo que uno ha dicho es que el software también es como los algoritmos, algo que condiciona la manera de nos interagirmos con ellos. Entonces existe un estudioso como Sharon Lanier, el grande fundador, el grande investigador de realidad virtual. Entonces, personas que adoran la tecnología, que siempre más comenzaron a cuestionar, a preocuparse, a apurar cómo los software contemporáneos son siempre más algo que nos obliga a, nos preformatan la manera de interagir. 140 caracteres, el Twitter, template de Facebook que funciona solo en algunas maneras, hasta programas de música computerizada, él habla del un efecto lock-in. ¿Qué es el efecto lock-in? Es cuando nos tenemos, interagimos con software que fue creado en una época y que como es
económico continuar a quedarse en el mismo formato del software, apenas se actualiza. Entonces, por ejemplo, el MIDI, que es un programa musical, no sé quién lo conoce, fue creado para computarizar la música, el sonido de un piano. Hoy en día, si tú quieres hacer música computarizada, tienes que aprovechar un software que te limita a un sonido que es preparado para el piano. ¿Okay? Entonces, tienes que adaptarte al software. Entonces, existe un software que de cualquier forma modeliza la tu interacción o que limita la tu creatividad. ¿Existe una posibilidad de hacer una crítica al software? Sí, imparando el lenguaje informático o conociendo las plataformas online como aquella que mostré antes, que te ofrecen la posibilidad de conocerlos por dentro, ¿okay? Y de implementarlos constantemente, de aprofundarlos constantemente. Entonces, yo acabé, terminé. Nada más queremos poner en discusión tu posición tan crítica hacia la posición. Yo soy un optimista en relación a la red, por ejemplo. De hecho, que en Facebook tengamos nuestro grupo de salón de clase, de hecho, que exista una biblioteca muy grande a la cual tú puedes acceder a través de la red. Ya digamos que es muy interesante el análisis que haces, pero cae un poco hacia un escepticismo y a un negativismo de la tecnología que no comparto. Porque tenemos también muchas ventajas de esa tecnología. De hecho, que la lectura resulta, pero resulta quizá dañina en algunos aspectos, nos hace pensar debo regresar al libro, pero la educación a distancia ha creado, está creando una divulgación del conocimiento bastante interesante. Entonces, bueno, quiero que también pues, los jóvenes le planteen. ¿Ustedes encontran estas críticas? ¿Los monos que siguen a otros monos? ¿La charla que define a sí misma? ¿O el núcleo cerrado que no comparte, más solo se queda? Bueno, pues yo tengo conocimiento de que Google vende su soporte o su página a empresas que quieren anunciarse ahí mediante el número de clics que obtienen, ¿no? Entonces, para que, no sé, aparezca yo en el primer lugar cuando buscan la palabra comida, hay una subasta en dólares. Entonces, la subasta creo que más cara es de $14 por minuto o por clic, me parece, algo así. Entonces, yo creo que me parece lógico que en un mercado nuevo como es el internet, pues conociendo las mentes que manejan los mercados y los comercios en el mundo, pues no me parece extraño que todo sea una tendencia a buscar que nosotros hagamos más clic y que estemos más pegados aquí, porque al final de cuentas es negocio. Y ahorita nosotros estamos aprendiendo que las empresas más redituables y más valiosas del mundo, las cuatro primeras empresas más valiosas del mundo hasta el 2014, son de tecnología, en las cuales está Apple, Google, Microsoft e IBM. Entonces, no me parece tan descabellado lo que nos acaba de presentar este Vania. Bueno, Jato, la idea es, ya respondo también a Laura, la idea es tomar cuenta de lo que tú has dicho, porque hasta ahorita la retórica, la filosofía, la ideología del mundo digital 2.0 ha sido aquella de Mark Zuckerberg o de Google, que quiere exportar la democracia, quiere tornar un mejor, quiere transferir un conocimiento de calidad para todos. Después descubrimos cómo funciona. Podemos decir, tras de la pantalla que se pasa. Es verdad, Google vende las palabras. La comida en México tiene tal vez cuesta $14, en país 28, en Istanbul 5. La palabra ski en invierno cuesta 30, en verano, se habla, ¿no? En otras partes del mundo, sí. Entonces, ¿quién más paga
compra las palabras, intenta de ligarlas a la propia empresa. Si yo tengo una tienda de deporte, quiero vender ropa para el esquí, intento de comprar las palabras para que Google me pueda poner arriba. Entonces la información que yo encuentro no es la mejor, no es la más representativa de alguna cosa en particular, sino también la más paga. No, pero lo mismo pasó con la televisión. La televisión nació como un medio de información y de democratización. Sí. Pero al final los grandes monopolios... Los monopolios siempre existieron. La red no es aliena a una tendencia histórica. Solo que la televisión existe también, la televisión pública. Entonces, claro, tiene otro control la televisión pública. Pero la red pública no existe, no puede existir. Es solo de privados. Y también las instituciones públicas que quieren... Ciudadano. Existe. El problema es cuando se encuentra el periodismo ciudadano, cómo es visibilizado. Después, relativamente, no es una invitación al pasado. Esos son estudiosos de tecnología que tienen website, blog, perfiles en Facebook, trabajaron con la tecnología, no hay duda que pasan 18 horas por día frente a la web. El discurso es otro, es que no se pase toda aquella que es novedad para ser mejor, es este discurso. Y como es la novedad, es sexy, pero design, porque es inmediato, porque tú tocas, porque te sientes protagonista, es también tú representando como un grande protagonista. Entonces es una tapa más fuerte. Okay. Leer el libro no hay duda que yo cuando tengo un artículo en PDF leo en el computador, a leer un libro en papel un artículo en papel no sin duda que tú lo retienes más. Eso no significa que tienes que abandonar la pantalla, significa que tienes que aprender a hacer las diferencias. Es que también creo que hay un asunto bien, sí. Que nosotros, aunque la idea o la noción que se comparte de que Internet es un espacio público donde todos participamos, pues sí, participar poniendo estados en Facebook nos hace creer que estamos participando, pero no estamos construyendo la red. La red se construye efectivamente por los monopolios y nosotros los usamos, ¿no? Entramos en el acuerdo, además, aceptamos unos términos y condiciones de que vamos a jugar las reglas de Mark Zuckerberg, o las reglas de quien haya diseñado ese dispositivo, pero el problema es que en países como México el desarrollo de tecnología sigue siendo, bueno, no es una prioridad para el Estado, para fortalecer la educación y la formación en la creación de dispositivos tecnológicos. Somos consumidores, malos consumidores. Yo creo que mucho de la intención de esta plática y de la crítica es que dejemos de ser monitos dando clics, ¿no? Que sí lo somos, y seamos agentes de un poco del inicio de ese cambio desde la escuela hacia afuera, proponiendo nuevos contenidos, aprovechando las plataformas que existen. Existen otros nuevos, extraordinarios. Yo encontré a la profesora Rosetti gracias al web. Entonces, no hay duda. Entonces, no es una crítica al instrumento. Sí, que no es tan transparente, que hay que conocer los algoritmos y la inteligencia artificial. Y entendemos también por qué existen plataformas digitales como diaspora.org o app.net, pero no tienen muchos usuarios. Tienen un design menos sexy, además, no sé, ¿verdad? Es interesante que existan alternativas que no son bien valorizadas. ¿Okay? No existe, es un proceso demorado, histórico, necesitamos de tiempo. Más hasta ahora, las proporciones de las fuerzas son incomparables. ¿Okay? Si nos pensamos a las críticas de los años 70, 60, sobre la industria cultural, sobre el monopolio de información, y pensamos que hoy en día, ¿no? 90% de la población mundial comparte la misma pantalla, un Google, un Page, para entrar en la esfera, es impresionante. ¿Okay? Es impresionante. Las críticas son ingenuas. Me quedo grato que las críticas que me permiten de reactualizarlas. ¿No? Es impresionante como hasta ahora no se ha cuestionado
guardar los bloques que tienen más enlaces en entrada y que todos necesariamente deben tener enlaces de salida hacia Google o estos grandes actores, que son aquellos que te permiten de reducir las pasajes, ¿okay? El pasado entre un nodo y un otro. No sé si respondí. Sí, pero como ya económicamente, ¿qué es necesario? O sea, ¿qué condiciones impone Google? Google tiene la condición que ha dicho tu colega, que aquel de vender las palabras, por ejemplo. ¿No? Y después tienes la condición que cuanto más he visitado un site, cuanto más link tiene en entrada, significa que más he visitado, entonces más datos yo puedo recuperar. No me interesa tu site si ninguém va lá. Oye, mira, porque encuentro pocos datos, puedo registrar pocos datos. Entonces, cuanto más usuarios, internautas, existir a la vuelta de algún site, más informaciones yo puedo capturar para después venderlas. ¿Okay? Sí. Yo, bueno, todo lo que hemos, o lo que han dicho todos, creo que en común, de la cantidad de información en la que podemos, o la cantidad de información que hay en toda la red y que solo nos enfocamos a ciertas páginas, creo que es algo muy interesante y que, pues es muy cierto, ¿no? O sea, nos quedamos en Facebook, nos quedamos en Google y nos quedamos en pocas páginas. Bueno, empezando con esto y relacionando algo que me llamó mucho la atención y que tú mismo dijiste que, bueno, querías traer la foto de Peña Nieto con Mark Zuckerberg. Creo que durante todo lo que has dicho siempre estaba como presente el Estado, ¿no? El gobierno, de cierta forma, pero no mencionado, ¿no? O sea, no expuesto. A lo que me refiero es de que no está expuesto. Pero no es solo una relación Google, Facebook y usuarios, ¿no? Sino también está esta parte de cierta forma del poder, ¿no? Del poder de los gobiernos. Pero me gustaría saber como más a profundidad tu punto de vista desde ese aspecto. Entonces, los gobiernos piden la limosna a las grandes compañías del no los podemos ver por casos node. Entonces, el gobierno interviene, pero tiene mucho menos poder, tiene solo el poder de poder regulamentar, pero no logra regulamentar como de los intereses de los ciudadanos, porque los gobiernos negocian constantemente con las empresas varias cuestiones, sobre todo que tienen a ver con la privacy. No la privacy, si yo gosto del Milan o del Inter. No sé, gosto de los Rolling Stones o me gusta YouTube. La privacy son los meus hábitos. Okay, digital, todos. Cuantitativos. Entonces, los gobiernos tienen en este momento, imaginen que, más un ejemplo, si yo trabajo, soy un jornalista, la jornada me paga 10.000 pesos por mes para escribir artículos. Estos artículos el mismo día están en Facebook. Entonces tú no compras el jornal porque encuentras en Facebook. La jornada ha perdido valor porque me pagan. Y Facebook gratis logra usuarios, publicidad, tráfico informacional. Entonces, ¿qué se pasó en Europa, por ejemplo? Por la primera vez el gobierno francés ha dicho, Google tiene que pagar todos los años un billón de dólares, ahora no me lembro mucho, que va para un fondo destinado a las editoras. Porque no es justo que las editoras tengan gastos y que Google, para formar opinión pública, para jornalistas, para pagar jornalistas, y Google, sin un peso, rentabiliza mucho más. ¿Okay? Está a robar mi trabajo.
Então, estamos numa era de negociação onde aparentemente o governo deveria ter mais força das empresas, mas até agora não ha sido assim. Os governos americanos têm acordos com a Silicon Valley, de várias naturezas. Então, é difícil intervenir para regulamentar-se, não? Quando agora houve o caso de Snowden, e todavía não há regulamentado. Okay? Então, existem várias questões que estão constantemente no centro da atenção desta relação. El Brasil quiere hacer el internet brasilera para tener el control sobre aquel que sí, sobre para controlar que nadie pueda espiar. ¿Okay? Entonces, existen todas estas cuestiones que tienen que ver con esta relación. Aquí no se almuerza. Más para apoyar lo que Beto estaba preguntando. Bueno, yo tengo entendido que Google, para posicionar páginas web, utiliza ciertos parámetros, como las palabras que se usan, cuánto texto tiene tu página, cómo está construida tu página, el diseño, con qué lenguaje. Entonces, así Google las va posicionando. Aparte está el Google AdWords y todo eso, que son empresas que pagan. Pero sí hay parámetros que tú puedes utilizar al momento de hacer tu página web para posicionar, ¿no? Sin necesidad de pagar a Google. Entonces sí hay, o sea, hay una manera de, te paso el link, pero sí hay un comentario, yo me sugeriría, de hecho hay un área de concentración que se terminó recientemente, la de Llamado Viva, donde un grupo de estudiantes que tuvo oportunidad de trabajar con ellos en el cine y en tele, propusimos en ese momento un área de concentración que yo después por otras razones ya no quedé en esa área, sobre cultura digital, que era la que se hacía varios alusión. Y hay un grupo promotor muy importante dentro de la misma UAB, de estudiantes que está trabajando con plataformas de software libre y que participa en eventos de hackerismo cultural. Existe el lugar ahí por metro, ¿qué es? ¿Es el del rancho electrónico? El rancho electrónico, al que pueden tener acceso. Y si no, están los chicos de Nodo X, que son los que están encargando ahorita del proyecto de los... Bueno, de solventar algunos proyectos personales, así, ideas, eso es cierto que estaban promocionando. Entonces, esto es un comentario y una invitación a que se conecten. Y aquí cerca, cerquísima en la CIME, de aquí que está en Culhuacán, hay un movimiento fortísimo de software libre. Y es gratuita la enseñanza de la programación. Y bueno, ahí es donde yo he tenido oportunidad de entrevistar a Rich Stallman, ya que viene de México, que trae estos güeyes. Son gente muy movida en el activismo. Yo no diría directamente en la cuestión de incidencia política, pero sí están en favor de un cambio cultural, de una ideología y de esta como inercia que hay hacia la utilización, como lo plantea Vania. Yo sí creo que para ustedes, me encantó. Pocas veces he visto un auditorio tan participativo, pero yo creo que es que les puso el dedo en la llaga. Sí, porque realmente, yo no soy un cínico pre-cibernético, no, chango, sí. Pero los chavos que, por ejemplo, ahorita estoy teniendo la experiencia de cine, pues utilizamos el internet, aunque se cae cada rato, para estar elaborando nuestro propio pretexto dentro del salón de clases. O sea, es insuficiente el programa que yo trabajo con un chingo de esmero, 3-4 meses antes de poner el programa, se ve rebasado con la utilización de alguna manera del internet. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo con otra mirada, lo estamos haciendo con otra intencionalidad. Y mira que a mí me caga todo este rollo de la didáctica, pero en realidad
ahí se aplica. Aplica porque es de manera colaborativa, de manera horizontal. Yo no tengo la última palabra como profesor. Ah, sí, es que me lía no sé qué chingado. No. Ahí está también algunos puntos de vista que son complementarios para la misma educación de ustedes. Entonces, bueno, yo felicito mucho. Lograste lo que nadie logra. Los chavos participen, sí, yo siento que les moviste ahí, les pusiste el dedo en la herida. Pero yo creo que también tenemos que salirnos de esta... No digo que es lo tuyo, Vania, pero sí también tenemos que ser un poco, digamos, propositivos y también deslindarnos un poco de esta visión escatológica de que, es que toda la nueva tecnología siempre es algo malo. Yo hago la broma que hizo Sadul, no sé si ubica a George Sadul, que cuando aparece, digamos, el invento del cinematógrafo, él tiene un filme muy interesante y se llama El invento del diablo. O sea, aguas con satanizar también. Y eso las viejas generaciones, no es el caso de él, pero yo recuerdo que cuando nosotros empezamos un proyecto de internet aquí en el 97, era como el proyecto del diablo, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí lo que estaba en la teoría era Matelar, era ¿cómo se llamaba? Ajá, sí, pero otros autores, digamos, europeos. Y entonces hablar de las TICs, se los juro, era hablar del diablo. Estoy hablando de 1997 cuando iniciamos nuestro proyecto. Y bueno, yo sí creo que hay alternativas y que sí hay manera para ustedes como jóvenes de ponerse a chingarle. Y como decía aquel